Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar Oliva, bienvenido a la retroserie. Bueno, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Y bueno, en el caso de hoy concretamente vamos a jugar, bueno, vamos a rejugar mejor dicho, porque ya teníamos subido en el canal Resident Evil 2. Y bueno, a raíz de, bueno, un comentario que me dejaron el amigo Jaime Conde, al que le mando un saludo y le voy a dedicar la serie. Bueno, el rejugado de la serie me comentó que como no, ¿por qué no subía bueno, pues los escenarios alternativos de Resident Evil 2? Más, bueno, pues teniendo en cuenta ahora que todos estamos muy locos con el tema del, bueno, pues el futuro remake que llegará en unos meses, que tiene una muy buena pinta. Y bueno, la verdad que estuve pensando en el comentario que me dejó el amigo Jaime y he decidido pues que sí, que le vamos a dar un rejugado a la serie. Además, bueno, abrí una encuesta, votasteis todos muy a favor, queréis volver a disfrutar con Resident Evil 2. Y bueno, pues he decidido volver a traerlo, eso sí, con algunos ajustes hechos. Por ejemplo, en el tema de la calidad de la imagen, veréis que ahora la, bueno, la imagen, cuando lo subí hace 3 años al canal aproximadamente, bueno, fue en septiembre del 2015, yo acababa de empezar en YouTube y bueno, pues el tema de la calidad de los vídeos era bastante mejorable. Ahora veréis que, bueno, se va a ver mucho mejor, la imagen además está más expandida la pantalla. Y bueno, para este gameplay, para esta serie, voy a traer el, bueno, pues la versión de PlayStation 1 jugado en PlayStation 3. Ya sabéis que PlayStation 3 tiene un modo que permite, bueno, pues mejorar un poco el suavizado de la imagen de los juegos de Play 1. Y bueno, desde mi disco original, pues lo meto a la consola y puedo hacer a estos ajustes perfectamente. Así que bueno, pues nada más, vamos a empezar ya la serie. Ya sabéis, la otra vez teníamos en el canal el escenario A con Claire y el B con Leon. Ahora vamos a invertir el orden de los personajes, porque además las partidas van a variar, ¿vale? Y para este primer escenario, que lo jugaremos con Leon, voy a haceros también el truco de, bueno, pues mostraros el truco de la vestimenta alternativa, que pues, se puede desbloquear en el escenario A con cualquiera de los dos personajes. Nosotros vamos a jugar con Leon, pero se puede hacer con Claire. Así que voy a ir un momentito a opciones. No sé si me he dejado algo por poner aquí. Bueno, en configurar botones vamos a poner el tipo C para tener auto apuntado. Perfecto. Estéreo, el ajuste del monitor. Yo creo que se ve bastante bien. No voy a tocar el brillo ni nada. Y salimos. Perfecto, venga, pues nueva partida, ya sabéis, ahora viene la secuencia introductoria, os dejo con ella y ahora seguimos. Resident Evil 2. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special STARS immediately began investigation of the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. We got here. Mm-hmm.
maniac. Why'd he bite me? What could have done this? What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move! Don't move. No! What's up with that guy? That was a clean hit. I'm running out of ammo here. Wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! You okay? Still in one piece. That maniac's gonna ram us! I'll meet you there. Okay. Bueno, ya tenemos el control de Leon. Voy a hacer una pequeña pausa porque voy a explicaros un poquito cómo funciona el truco, un pequeño truquillo para desbloquear los trajes alternativos para Leon. Bueno, el objetivo es llegar hasta la comisaría sin coger ni un solo objeto, ¿vale? Teniendo en cuenta que nos vamos a encontrar con algunos enemigos durante el camino, hay que a la mayoría de ellos esquivarlos. Algunos tendremos que eliminarlos, pero como no podemos coger ningún objeto y solo tenemos 18 disparos en nuestra pistola, nos la vamos a tener que ingeniar un poquito, ¿vale? Bueno, hacemos. Vamos a ir esquivando por aquí. Allá, por aquí. Bien. Vamos esquivando. Por cierto, importante, ¿vale? Y esto es un consejo que yo os doy. Cuando juguéis juegos de PS1 en PlayStation 3, que la verdad tiene un par de opciones que hace que se vean algo mejor los juegos, siempre os recomiendo que activéis dichas opciones. Ahora voy a explicar dónde se hace, es muy sencillo. Estando en cualquier parte del juego, por ejemplo, ahora como estamos aquí en la armería, pulsamos el botón PlayStation y en otros ajustes, acordaos de tener marcado el modo pantalla completa y el suavizado de texturas, ¿vale? Esto hace que, bueno, por los dientes de sierra se disimulen un poquito más. Bueno, estamos en la armería, ya sabéis que aquí tenemos opción de coger
la escopeta, pero si cogemos la escopeta, no vamos a poder desbloquear las vestimentas alternativas para Leon. Por cierto, sobre el tema de las vestimentas, me preguntaréis alguno, ¿cómo se desbloquean? Muy sencillo. Tenemos que llegar hasta la comisaría sin coger ni un solo objeto. Esto es porque si lo hacemos así, en la puerta de la comisaría, justo en las escaleras que dan al subterráneo, se va a desbloquear un zombie especial, el zombie de Brad Vickers. Si, bueno, hacéis un poco memoria sobre quién es Brad Vickers, pues Brad era el piloto del helicóptero que aparecía en el primer Resident Evil y que también aparecía en Resident Evil 3 Nemesis. La primera vez que vimos a Nemesis en Resident Evil 3, jugando ya sabéis con Jill Valentine, hay una escena en la que, bueno, pues habrá lo liquida a Nemesis de un plumazo en la puerta de la comisaría, ¿vale? Teniendo en cuenta las líneas temporales de estos juegos, os recuerdo que este Resident Evil 2, en este mismo momento que acabamos de llegar a la ciudad con Leon, ¿vale? En este mismo momento, ya ha pasado, bueno, gran parte de los acontecimientos de Resident Evil 3 Nemesis. O sea, no sé si os acordáis que, bueno, pues en Resident Evil 3, jugando con Jill, vimos que se había desatado todo el caos en la ciudad. Y durante una gran parte del juego sucede, no sé si es uno, dos, tres días antes de los eventos de Resident Evil 2. Y el resto del juego sucede después. Es que es una línea de tiempo un poco rara que a mucha gente confunde, ¿vale? Bueno, como no podemos coger objetos y solo tenemos 18, aquí tenemos 3 zombies. Para superar estos 3 zombies, yo lo que recomiendo es que si está aquí, los zombies abrirán la puerta. Vamos a ver cómo se colocan, porque tenemos que poder pasar. Vale. Pues podemos tener problemas. Vamos. Ese, le abatimos. Pasamos rápido, ahora que hemos tumbado a ese. Déjame pasar. Mierda. A ver, genial. Me van a coger dos veces. Eso es. Leon aguanta bastantes mordeduras de zombies. No sé si eran 5, me parece. Llevamos 2, así que cuidado. Normalmente ahí solo lo deberían haber cogido una sola vez, pero como se ha quedado enganchado uno de los zombies atrás, no sé si lo habéis visto, pues nos ha obligado a que cojamos a que nos cogieran dos veces. Venga, continuemos. Seguimos por aquí, por la escalera. Y aquí, esto hay que hacerlo muy rápido, porque la zombie chica esta de los pantalones cortos no se da cuenta de nuestra presencia. ¡Ay! Teníamos que haber pasado, nos ha trincado. Venga, pasa corriendo, Leon. Vale, pasamos corriendo, no nos coge. Y ese no nos ha cogido. Perfecto. Bueno, llevamos 3 veces, ¿vale? No os preocupéis, porque justo en la puerta de la comisaría tenemos una hierba. Aquí el objetivo es llegar hasta donde está Brad. Pasemos. Bueno, aquí yo normalmente para superar esta zona rápidamente, vais a ver que hay un zombie que se viene arrastrando ahora. Yo normalmente este zombie me dejo coger por él, o por ella, mejor dicho. Pero como ya nos han cogido varias veces... Vale, hemos aprovechado que lo hemos tumbado, perfecto. Podemos pasar. Vale. 3 veces nos han cogido, vale. Muy importante esta zona. Aquí tenemos que esquivar a todos, Venga, pasemos por aquí primero. Vale. A estos los esquivamos por aquí. Bien, bien hecho. Muy bien, Leon. Y estos dos pegados aquí a la puerta del coche de policía. Perfecto. Bueno, pues ya prácticamente hemos llegado a la comisaría. Y solo nos han cogido 3 veces. Yo creo que ni siquiera iremos con cuidado. Bueno, aquí veréis un grupo de zombies. Si no recuerdo mal, pues no los hay, porque creo que lo hemos hecho todo bien y ya hemos desbloqueado al zombie de Brad Vickers. Vamos a ver si está aquí nuestro amigo. Debería aparecer aquí. Sí, estoy viendo un zombie por ahí moverse. Es un zombie que muy peculiar. Mírale, ahí está, ese es Brad. No sé si os acordáis la escena esa en la que la primera vez que se presenta Nemesis en Resident Evil 3. De hecho, ocurre justo en la parte superior de la comisaría. Esa escena ocurre aquí, concretamente. Ya digo, tened en cuenta que justo aquí, en esta zona, ocurre esa escena. Tened en cuenta que en Resident Evil 3, Nemesis empieza antes que Resident Evil 2, Hay mucha gente que se lía con eso. Bueno, una vez desbloqueado el zombie de Brad,
Ya se va a quedar ahí hasta que le eliminemos, o sea que el objetivo ya se ha cumplido. Hemos llegado a la comisaría, esta música que suena de fondo, espectacular, Mágico, mágico. Bueno, vamos por aquí. Aquí vamos a encontrar un cargador de balas que nos va a hacer falta para acabar con Brad. Porque es un zombie que dura bastante, No sé qué más había por aquí. Esto es un cartucho para guardar. De momento no lo voy a usar, pero bueno, lo he cogido. Estuve haciendo pruebas de grabación de Resident Evil 2 en PlayStation 2 y los resultados no me convencieron mucho, así que decidí traerlo a PlayStation 3 y me di cuenta que la otra vez que subí, bueno, los caminos alternativos de los personajes hace 3 años, no activé el modo pantalla completa y se ve un poco recortada la imagen. Bueno, pues en este, para este gameplay, para este rejugado, lo hemos hecho y se ve mucho mejor. Bueno, la hierba es por si tenemos problemas. A ver, yo lo que recomiendo aquí es... A ver, vamos a dejar que venga por aquí. Ahí tenemos espacio para batirle ya. Venga, dispararle. Dura bastante, ya digo. 4 disparos, 5 disparos, 6 disparos, 7 disparos, 8 disparos. Vamos recargando. 9, 10, 11, 12, 13, 14 disparos, Que es mucho para un zombie. Y creo que no está del todo bien. Ahora sí. Pues 18, ¿no? Sí, ahora suelta la sangre. Bueno, si le examinamos, el zombie de Brad nos da este objeto, la llave especial. Con esta llave podremos abrir una taquilla en una de las habitaciones de guardado. Vamos a comprobar a ver qué nos dice. Debe haber una taquilla sin abrir en algún sitio. Vale. Bueno. Por cierto, ¿cómo he hecho en falta un botón para el acceso directo al mapa? Vale. Vamos a recargar. Bueno, hall de la comisaría. Aquí ya sabéis que estaba lo de la medalla del unicornio. Una fuente antigua. Aquí hay algo escrito. Para obtener la llave para abrir tu corazón, esperaré al unicornio, la bella bestia. Vale. Bueno, vamos por aquí. A ver. Vale, tenemos 3 puertas más la principal por la que hemos entrado. Aquí yo creo que ya no había nada. El ordenador nos va a pedir una tarjeta llave, pero esa tarjeta llave no la tenemos de momento, así que no voy a ni siquiera perder tiempo ahí. Vamos a entrar aquí directamente. Oh, man. Who are you? Oh, you must be the new guy, Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. Bye. Just go. Fine, but I'm coming back for you. Just hold on.
Bueno, como veis, hemos conocido a Marvin, que es un oficial de policía. Aparece, ya se la ha visto a Marvin en el remake de Resident Evil 2. Un aspecto muy mejorado, la verdad. ¿Vas a utilizar el ordenador? Sí. Marvin nos ha dado una tarjeta llave que nos permite abrir las otras dos puertas de esta sala. Abrir la puerta con la tarjeta llave. Sí, vamos a usarla. Esa la tenemos abierta. Esa también. Muy bien. Bueno, aquí nos ha comentado Marvin que hace un par de meses ocurrieron los eventos del primer Resident Evil, ¿vale? Es decir, esto es finales de septiembre, porque recuerdo que los eventos del primer Resident Evil me parece que estaban ubicados en mayo o junio del 98. Bueno, a ver, el cartucho para guardar lo voy a dejar ahí y el cuchillo no lo voy a usar, así que por ahí mismo. Vale, así me voy. Vale, aquí tenemos... ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. Tenemos memorándum de la policía. 23 del 8 del 98. Esta carta es para informar a todos sobre el reciente traslado de equipamiento que ha tenido lugar durante la reorganización de la comisaría. Si la carta está fechada con 23 de agosto, es de hace días. La caja fuerte con cerradura de 4 dígitos ha sido trasladada de la oficina Stars en el segundo piso a la oficina del este en el primer piso. 2236, acordador de ese código, ¿vale? 2236. Muy bien. Venga, continuemos por aquí. Bueno, ya sabéis que Leon, en el inventario, él lleva el mechero. El encendedor, bueno, aquí aparece como encendedor el mechero. Claire lleva la ganzúa. Y los cajones que aparezcan aquí cerrados, atentos a la ventana, que ha pasado un leaker, ahí lo habéis visto. Los cajones que aparezcan cerrados, tenemos que buscar unas llaves pequeñas para abrirlos, ¿vale? Esto es importante remarcarlo también. Vale, a ver qué tenemos por aquí. El pasillo del leaker, famoso pasillo del leaker. Bueno, aquí veis, bueno, un policía que le han cortado la cabeza. ¿Qué es esto? Un interruptor para cerrar ventanas. No se puede activar porque el cable está cortado. Muy bien. Vale, a ver, el cuerpo, le falta la cabeza. Parece que se la han retorcido hasta arrancársela. Coge ahí. Munición de pistola, muy bien. Venga, continuemos. Cela mítica la que viene ahora. Ni se os ocurra enfrentaros al Licker con la pistola, porque nos puede pegar un palizón. Ya cogeremos la escopeta más adelante y echaremos cuentas con nuestro amigo Licker. Vale, de momento vamos a continuar por el pasillo. Y vamos a entrar aquí, en esta habitación. A ver qué tenemos por aquí. Mira, allí brilla algo. No me ha parecido ver algo. Es un documento, ¿no? Informe de operación 1. 26 de septiembre. Sí, 26 de septiembre. El departamento de policía de Raccoon fue inesperadamente atacado por zombies. Muchos han resultado heridos y todavía más muertos. Durante el ataque, nuestro equipo de comunicaciones resultó destruido y ya no tenemos contacto con el exterior. Hemos decidido llevar a cabo una operación con la intención de rescatar a los posibles supervivientes, así como evitar que este desastre se extienda más allá de Raccoon City. Los detalles de esta operación son los siguientes. Seguridad del armamento y la munición. El jefe Irons ha expresado su preocupación respecto al tema del terrorismo, debido a una serie de incidentes sin resolver. El mismo día del ataque de los zombies, tomamos la decisión de repartir todas las armas diseminándolas por todo el edificio, como medida temporal para evitar su posible captura. Por desgracia, esta decisión ha hecho que nos sea extremadamente difícil localizar todas las reservas de munición. Recuperar toda esta munición desperdigada se ha convertido en nuestra principal prioridad. Abrir el almacén de armas. Bueno, pone armas, pero es armas. Como se ha dicho antes, va a ser extremadamente difícil asegurar toda la munición. No obstante, todavía queda una provisión considerable en el almacén de armas subterráneo.
Por desgracia, la persona a cargo de la tarjeta que abre el almacén de armas está desaparecida y no hemos podido encontrar la llave. Uno de nuestros interruptores se estropeó durante la batalla y las cerraduras electrónicas no funcionan en ciertas zonas. Es de máxima prioridad restaurar la energía en la sala de energía y asegurar esas cerraduras. Grabado por David Ford. Vale, esto nos habla ya fecha 27 de septiembre. Una de la PM de la tarde. 13 horas, vamos. La barricada del oeste ha sido atravesada y a esto le siguió otro intercambio. Protegimos temporalmente a los heridos en la sala de confiscaciones del primer piso. 12 personas más fueron heridas en la batalla. David Ford. Informe adicional. 3 personas más murieron después de la aparición de una criatura, hasta el momento desconocida. Esta criatura se identifica por tener partes del cuerpo sin piel y garras como cuchillas. Sin embargo, su característica más distintiva es una lengua en forma de lanza, capaz de atravesar, en un instante, un torso humano. La cantidad de estas criaturas, así como su procedencia, siguen siendo un misterio. Por ahora hemos llamado a esta criatura el chupador, en inglés sería Licker, y actualmente estamos en proceso de desarrollar contramedidas para afrontar esta nueva amenaza. Bueno. Muy bien, vamos por aquí. Que aquí podemos con Leon hacer algo. No sé, me suena que por aquí había algo para coger, ¿no? ¿Qué dice? Parece un mapa de operación. Bueno, parece que aquí no había nada más. La tarde de refresco, vacías y basura, nada más. Bueno, vamos a entrar en la habitación trasera, que es lo que realmente nos interesa. Vale, a ver. ¿Por aquí hay algo? Sí, aquí hay algo. Munición para la pistola, estupendo. ¿Qué dice? Es una chimenea. Encima de ella hay un cuadro al óleo. El título es Un sacrificio para el fuego del infierno. Muy bien. Vamos a usar el mechero. Bueno, mira lo que ocultaba el cuadro. La joya roja. Una joya de color rojo sangre del tamaño de un puño. Bueno, corazón de virgen. Muy bien. Vámonos de aquí. Y vamos a ir ahora hacia nuestra primera habitación de guardado. No máquina de guardado, sino habitación de guardado. Ya sabéis, esas zonas seguras donde no hay enemigos. Podemos guardar partida, gestionar objetos y demás. A ver si puedo pasar. Perfecto. Quieto, León, que se los echan encima. Vale. Pasa corriendo bien. Toma. A él se le acaba de volar un brazo. Perfecto. No nos han tocado. Bien. Vale. Aquí tenemos plantitas verdes. Muy bien, vamos a entrar aquí, que hay cositas para coger. Bueno, pues esta es nuestra primera habitación de guardado y la habitación donde se usa la llave para desbloquear nuevos trajes, en esta taquilla de aquí. ¿Vas a usar la llave especial? Sí, llave especial. Dice, hay dos trajes que te deberían valer. ¿Vas a cambiarte de ropa? Vamos a decir que sí y os lo enseñamos. Venga, vamos a empezar por el derecho, por ejemplo. Espera un minuto, se está cambiando. Bueno, pues ahí veis a Leon, pantalones verdes, camiseta de tirantes ajustada y una gorra. ¿Vale? Vamos con el otro traje. Este me gusta algo más. Sí, venga, vamos a coger la chupa esa con la calavera a la espalda.
Bueno, ahí veis, pantalones, yo diría color turquesa o algo así, una cazadora con una calavera atrás, ahí lo veis. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Cinta de tinta, muy bien. Por aquí hay cosas que coger, ¿eh? Recuerdo que por aquí había munición. Bueno, lo primero. Vale. Y las hierbas. Bueno, de momento las voy a dejar sueltas, ¿vale? Dos. Voy a llevar una por si ocurre algo. Aquí hay un documento, me parece. Informe de operación 2. 28 de septiembre. Madrugada. 2:30 de la. Bueno, de la madrugada. Zombies invadieron la sala de operaciones y se desencadenó otra batalla. Perdimos a 4 personas más, incluyendo a David. Ya solo quedamos 4, incluyéndome a mí. No hemos podido asegurar la reserva de armas y la esperanza de que sobrevivamos sigue disminuyendo. No vamos a durar mucho más. Hemos acordado un plan para escapar a través de las alcantarillas. Hay un camino que lleva desde el subsuelo de la comisaría hasta el colector de aguas residuales. Desde ahí deberíamos poder entrar a las alcantarillas. El único inconveniente es que no hay garantía de que el colector de aguas residuales esté libre de posibles peligros. Sabemos que nuestras posibilidades en las alcantarillas son pocas, pero cualquier cosa es mejor que quedarnos sentados aquí esperando a que nos maten. Para conseguir más tiempo, hemos cerrado la única puerta que da al subsuelo, la que está en la oficina del este. Hemos dejado la llave detrás, en la oficina del oeste, ya que no es probable que ninguna de estas criaturas tenga inteligencia suficiente para encontrarla y abrir la puerta. Rezo porque este informe de operación sea de ayuda para quien quiera que lo encuentre. Grabado por Elliot Edward. Muy bien, vamos a ver qué más hay por aquí. Esto es un cuarto donde poder revelar carretes. A ver, sí. Aquí puedo revelar el carrete. Bueno, ya echaremos un vistazo al carrete, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Vamos a irnos con esta ropa. Voy a echar un vistazo rápido un momento al mapa. Vale, tengo otra puerta ahí que no he abierto. Vale. Y la pistola sin recargar. Bueno, pero antes de nada, vamos a subir escaleras para arriba. Qué grandísima banda sonora tiene este juego, ¿eh? Qué grandísima banda sonora. Qué bien ambienta. Bueno, ya os acordáis cómo va esto, ¿no? Del puzzle de las estatuas que había que empujar. Venga, empecemos por esta mismo. Venga, empuja ahí, Leon. Ya sabéis que cada estatua tiene que quedar una enfrente de la otra. Ahí hay una placa en la que nos. Bueno, se nos da la pista. Empuja. Siempre cuando coloquemos la estatua, asegúrase del ruido. Ahí, ha hecho el ruido, quiere decir que se ha colocado correctamente. Venga, empujemos. Esto lo vamos a hacer para que la estatua suelte esa gema roja que tiene ahí arriba. Que es la otra joya. Corazón de la Virgen se llamaba. La llevo en el inventario. Perfecto. Vamos a ver. Corazón de Virgen, sí. Ya tenemos los dos. Muy bien. Más adelante veremos el sitio donde hay que ponerlos. Vamos por aquí. Vale, tenemos zombies policías. Pues vamos a batirlos. Fijaos cómo apunta Leon ahora. En plan chulo, con una mano, Qué chulo, Leon ahora. Apuntando con una sola mano. Eso es. No sé si queda alguno más. No, está despejado.
hecho en falta el giro rápido, ¿eh? Que en esta entrega no estaba todavía implementado. Bueno, tenemos aquí, habitación Stars. Aquí vamos a conseguir la escopeta. La escopeta se puede conseguir anteriormente en la tienda del armero. Vale, vamos por aquí. Ahí está. Escopeta, estupendo, 5 disparos. Con ella tenemos que despachar al Licker. Vamos a buscar por aquí, que hay más cositas. A ver. Aquí tenemos un spray, si no recuerdo mal. Primeros auxilios, muy bien. Vale. Por aquí no había nada más. Mira. Un diario parece, ¿no? Diario de Chris Redfield. Recuerdo que esta es la oficina de los Stars. 8 de agosto. Hoy he vuelto a hablar con el jefe, pero se ha negado a escucharme. Estoy seguro de que Umbrella realizó investigaciones del T-Virus, vamos, en esa mansión. Cualquiera que resulte infectado se convierte en un zombie. Pero la mansión entera desapareció en aquella explosión, junto con cualquier prueba incriminatoria. Como Umbrella da trabajo a tanta gente en la ciudad, nadie quiere hablar del incidente. Parece que me estoy quedando sin opciones. 17 de agosto. Hemos estado recibiendo muchos informes locales sobre apariciones aleatorias de extraños monstruos por toda la ciudad. Esto debe ser obra de Umbrella. 24 de agosto. Con la ayuda de Jill y Barry, por fin he obtenido información vital sobre este caso. Umbrella ha empezado a investigar el nuevo G-Virus, o bueno, Virus G, una variación del Virus T original. ¿No han hecho ya suficiente daño? Lo hemos hablado y hemos decidido volar hasta la central de Umbrella en Europa. No voy a decir nada a mi hermana sobre este viaje porque la pondría en peligro. Por favor, Claire, perdóname. Diario de Chris. Vale. Y este objeto es muy importante que no lo llevemos. La medalla del unicornio. Vale. Leon. It's good to see you're still among the living. Looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Bueno, dicho esto, solo queda que miremos una cosilla aquí. Aquí hay una foto de los Stars, una foto de los miembros de Stars. Bueno, ahí podéis ver a Jill, podéis ver a Barry, a Chris. El de la gafa de sol será Albert Wesker, imagino. Aquí si miramos, podemos conseguir munición para la pistola, que no viene muy bien. Y creo que había un pequeño truco secreto, bueno, llamarlo como queráis. Es que si un total de, me parece que eran 30, 40, 50, no me acuerdo, nos ponemos a buscar aquí, al final Leon acaba encontrando un carrete de fotos de Rebecca Chambers, que salía en el primer Resident Evil. Ya sabéis, Rebecca del equipo Bravo. Vestida de animadora o algo así, un poco chorra, pero es un huevo de Pascua, es de los programadores. A ver si había por aquí algo. No recuerdo, la verdad, si se cogía munición por aquí. He picado una pistola. Bueno, ahí está Claire mirando. Bueno, vamos de aquí. Aquí ya no tengo nada más. Aquí lo principal era conseguir la medalla del unicornio y la escopeta para poder abatir al Licker. Bueno, creo que esta puerta nos va a aparecer a nosotros como cerrada, si no recuerdo mal. Una pica grabada debajo del ojo de la cerradura. Vale, pues de momento por ahí no podemos continuar. No hemos conseguido la llave de la pica. Así que lo que voy a hacer es ir al baúl y reorganizar qué me llevo y qué me dejo de llevar. Más. Muy chulo Leon, ¿eh? La nueva postura con la nueva postura de apuntado cuando apunta a los enemigos el tío con una mano así con la pistola de lado. Qué tío. Vale.
el baúl, porque voy lleno de objetos. Bueno, esta zona ya la habíamos limpiado. Importante, el baúl. Vale, vamos. Voy a dejar de momento las dos joyas rojas. Pues por aquí. El spray también. Y ya está. Voy a llevar cinta de tinta. Pues necesito guardar partida luego. Venga, así nos vamos. Aquí había una puerta que no sé si podemos acceder a ella ahora mismo. Cerrada. Un rombo grabado debajo del ojo de la cerradura. Vale, necesitamos la llave de picas y la llave de rombo. Vale, como veis, palos todos de la baraja de póker. Cuidado con los condenados brazos. Fuera, fuera. Pasemos alejados de la ventana por si acaso. ¿Cómo demonio me ha cogido ahí? Si va pegado. Fuera, suelta, suelta, suelta. Bueno, prácticamente no nos han quitado nada. Bueno, los amigos Licker, ¿no? Ya sabéis, escopeta. No dudéis, ¿eh? Que se puede complicar esto. ¿Dónde estás? A ver, ¿qué hace? ¿Vienes? Se ha quedado como atontado. A ver si así, según está, ya le pego un escopetazo. Le puedo pegar un par de tiros con la pistola. A ver. No sé si le daré. Sí. Ya ves que sí le he dado. Cuidado que viene. Pero ¿por qué eres tan lento? Fuera. ¿Por qué eres tan lento disparando? ¿Cómo te has quedado? Situación. Bueno. Continúa por aquí. Esta puerta está abierta. Pica, vale. Ahí necesito la llave de picas. Bueno, lo principal es poner ahora mismo en la fuente del vestíbulo la medalla del unicornio. Eso es lo principal ahora mismo. Vale, vamos por aquí. Mira, tenía un balón ahí. Bueno. Vamos a ver, que parece que de la estatua ha caído la llave de la comisaría y tiene el logo de las picas, como habéis podido ver. Vamos a examinarla de todas formas, a comprobar. Tiene forma de pica, genial. Bueno, pues ya tenemos la llave de picas, podemos abrir dos puertas. Bueno, lo que vamos a hacer, amigos, es despedir el capítulo en este punto. Tengo una máquina de escribir ahí. Esta puerta creo que la cerró Marvin desde el otro lado. Así que nos dirigimos a la máquina de escribir y vamos a guardar avances. Sí, la utilizamos. No hay datos. Venga, graba. Bueno, amigos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos. Bueno, espero que con este rejugado que le vamos a hacer a Resident Evil 2 nos quitemos un poquito el mono de hasta enero, por ahí que salga el ansiado remake. Y bueno, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Espero que mañana tengáis otro episodio de, bueno, no iba a decir de este estreno, pero no es un estreno realmente. Nada más, amigos, mando un saludo, cuidad mucho.